En esta lista, que está integrada exclusivamente por afiliados del Movimiento por el Bolsón, tengo el gusto también de presentar a Milcar Andreassi. En estos momentos es el representante del INAES para Río Negro, a la señora Adriana Simic y al señor Carlos Straub, integrantes del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Permacultura aquí en Bolsón. Muy bien, también continúa en la lista quien es actualmente profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, la señora Gabriela Aloras, que también vamos a permitir que ella misma se presente. Sí, muchas gracias. Yo soy profesora, pero me dedico al arte y también a la gestión cultural y también a la investigación dentro de la universidad. Y allí llevamos adelante proyectos para el desarrollo regional, que tienen, están arraigados en nuestra cultura, y eso es lo que nos interesa desarrollar. Mi trayectoria desde que vivo en el Bolsón hace más de 30 años pasa por mi participación en un montón de entidades intermedias. Eso nos da al grupo, creo, una experiencia en gestión en distintos ámbitos de la comunidad. En mi caso en particular, arranqué como delegado de la Feria Regional, pasé por la organización de la Fiesta del Lúpulo, como presidente de la Cooperativa Telefónica, presidente de la Cámara de Comercio, de un club automovilístico. Así que en las distintas ramas de las entidades intermedias me fui adquiriendo experiencia. Mi participación en el cooperativismo nacional me posibilitó hoy ser el delegado del INAES, del máximo ente regulador de las cooperativas en Argentina, como delegado en Río Negro, y soy parte de un grupo de personas que desde hace muchos años venimos trabajando en distintos proyectos por el bien de la comunidad, y en particular tratando de llegar a la Intendencia o al Gobierno Municipal para poder aplicar todo lo que este grupo de personas viene desarrollando con bastante éxito en distintas entidades. Muy bien, cerrando la lista de concejales titulares, está el señor Marcelo Contardi, que hasta hace muy poquito tiempo era el responsable de economía de la Municipalidad del Bolsón, también referente, principal referente de nuestro partido político, que lamentablemente no se ha podido acercar, pero es una persona muy importante, de los cuales está trabajando con nosotros en darle forma a estas propuestas para los próximos 4 años en el legislativo de la Municipalidad del Bolsón. Con las presentaciones, continúa Patricia, con los concejales suplentes. Bueno, nos acompaña la señora Alcira Estela Keisman, el señor Guillermo Arnaudo, la señora Irina Braver, el señor Aldo Cornelio, Marta Esther Beato, Marcelo Contardi y Silvina Labra y Sanz, todas personas referentes del hacer de nuestra comunidad desde los aspectos culturales, desde los aspectos educativos, desde los aspectos artesanales. En realidad, nuestra lista está compuesta por personas que, como decía Milcar, desde siempre venimos trabajando en todas las organizaciones intermedias de la sociedad, e inclusive ninguno de nosotros, salvo, como decía Rey, con Marcelo Contardi, es la primera vez que nos presentamos a la ocupación de algún cargo público. Muy bien. Y bueno, y me falta presentarme a mí mismo, que suena bastante difícil. Mi nombre es Reinaldo Rodríguez. Yo actualmente voy como primer concejal de Movimiento por el Bolsón, un partido vecinalista, y que siento que refleja aquellos que hace mucho tiempo estamos llevando adelante distintas luchas, ¿sí?, en defensa del medio ambiente, en defensa de lo que nosotros entendemos como que es lo que realmente hemos llevado adelante, que es principalmente la defensa del medio ambiente, porque todos sabemos que aquí en nuestra localidad la vida vale mucho más que el oro. Reinaldo, importante remarcar a los vecinos del Bolsón el corte de boleta, porque en este caso es boleta única para candidatos a concejales municipales. Sí, esto es importante remarcarlo desde el partido. Exactamente, también vamos a aprovechar a hacer la presentación de la boleta. Nuestra boleta es una boleta que es de color blanco y negro, que vamos a presentarla. Esa es la boleta que ha quedado en este momento oficializada. Es importante que la gente tenga en cuenta esta situación de la toma de conciencia del corte de boleta, de lo que significa que los electores que nos elijan a nosotros, al Movimiento por el Bolsón, deben cortar la boleta del otro partido, para que no se vayan a impugnar
los votos del mismo tramo. Vamos con solamente con lista de concejales, va a ser la lista más chiquitita de todas, exactamente esta es la boleta, mide apenas 12 por 19, donde con un color blanco y negro, y esta es la lista que le pedimos a la gente que vote, y a partir de acá estarán los demás tramos, entonces el corte de boleta de los demás tramos es exactamente en este lugar. Es fundamental, insisto con esto, porque lamentablemente dos votos de una misma, de un mismo tramo se anulan. Por eso le pedimos a la gente que tome conciencia y que nos elija a nosotros para votar y que haga el corte de boleta. Rodríguez, ¿tienen pensado también a la gente que los consulte en su local de campaña, darle la posibilidad de que incluirlos en la boleta, no solo del corte, sino de poner algún otro candidato a intendente que ellos deseen? Intendente y presidente también, obviamente. Por supuesto, nuestros votantes le estamos dando absoluta libertad, como es lógico, para que elija al intendente que le parezca más conveniente, y por supuesto lo mismo tramos de lo que son diputados y representantes del Parlamento, de parlamentarios del Mercosur, también que tengan absoluta independencia. En lo particular, cada uno de nosotros tenemos nuestras aspiraciones y tenemos nuestra decisión tomada, ¿sí? Que a cada uno vamos a estar dando libertad y cada uno elige, bueno, individualmente.